y amar prestarae. Amazonen nen, Amazonne hai. Annostonnet. El poder del enemigo crece. Sauron usará a su títere, Saruman, para destruir al pueblo de Rohan. ¡Marchad al abismo de Helm! ¡No dejéis rastro de vida! Isengard ha soltado sus riendas. Espera mi llegada con la primera luz del quinto día. Al alba, mira al este. Porque un mago nunca llega tarde ni pronto. Gandalf. Llega justo cuando se lo propone. Thank you.
Legolas! ¡Lanza tu poder hacia ellos! ¡Esquiva sus flechas! ¡Debilitad! ¡Andar! ¡Ayúdame a despejar el paso elevado! ¡Sacad la pólvora! ¡Matadlos a todos! ¡No podemos esperar! ¡A Aragorn! ¡Deprisa, Gandalf! ¡Ya voy, Aragorn! Sauron será terrible, su devastación veloz. La batalla del abismo de Helm ha terminado. La batalla por la Tierra Media no ha hecho más que comenzar. Para ganar esta guerra, hay que hacer creer a Sauron que usaremos el anillo contra él. Eso le distraerá, debilitará sus fronteras y conducirá a sus ejércitos a la trampa. Preparo el camino para el retorno del rey de Gondor. Sauron creerá que Aragorn, heredero de Isildur, recibió el anillo del poder. Además, Aragorn blande la única arma que Sauron no soporta. Y el único poder ante el que el rey de los muertos y su ejército se doblegan. Para preparar la trampa, Aragorn y sus compañeros deben viajar al Monte de los Espectros. En la montaña hechizada deberán enfrentarse a pruebas terribles. Deberán sobreponerse a la ira de un antiguo reino maldito y llevar a su rey a la batalla. Aragorn deberá sacar de las tinieblas a un ejército invencible hasta para Sauron. En esta lucha, los vivos no pueden defender Minas Tirith sin la furia de los muertos. El camino está cerrado. Es obra de los muertos. Y los muertos lo guardan. El camino está cerrado. La maldad adelmaza aquí el aire. Venid. Los muertos moran en estos senderos. Pero debemos seguir hasta el final. No temo a los muertos. ¿Qué clase de ejército sobreviviría en un lugar así? ¡Los espíritus de los muertos! ¡En guardia! ¡Esos espíritus dan vida a los huesos!
¡No puedo herir a un fantasma! ¡Más espectros!
podemos pasar. Estamos atrapados. Tenemos que atravesar esto rápido. Les quedan sus ataques. Por aquí, rápido. Los espectros han regresado. También esta zona. Esta montaña esconde muchos secretos. Estamos cerca. Es una puerta principal.
¿Cómo pasamos por aquí? Hay una forma de abrirla. Y se reúnen los muertos. Es un lugar lleno de maldad. Por peligroso que sea, debemos cruzarlo. Enfrentarse a la maldad de Sauron junto a todos aquellos que teman a Mordo. Primero, Aragorn y sus compañeros deberán anular la voluntad del Rey de los Muertos porque Isildur les maldijo y ahora su heredero debe dominar su maldad. Sin la victoria, nuestra causa se perderá para siempre.
Mi corazón se llena de esperanza y tristeza, porque para alcanzar la victoria el más pequeño de nosotros deberá afrontar el mayor riesgo. Los poderosos siempre quisieron apoderarse del anillo y siempre fracasaron. ¡Isildur! El destino me dio un hobby, resistente al poder del anillo y valiente por naturaleza. No puede quedarse en la comarca. No. No debe. Pero se necesitará más que el firme corazón de Frodo para llevar el anillo. Necesitará un compañero. ¡Oh, terremato! ¡Patas largas! Y un guía que conozca los caminos del enemigo y el sendero a Mordor. Los tres están unidos al destino del anillo y al destino del otro. ¿Conoces el camino a Mordor? Sí. Mientras ocupamos la mirada de Sauron, ellos deberán llevar juntos el anillo hasta el fuego del Monte del Destino. Y si les atraparan o retuvieran, correrían grave peligro. Toda esperanza se perdería. ¡Nazgûl! ¿Qué está haciendo? ¡Señor Frodo! ¡Al suelo! Vamos, hobbits. Queda largo camino. Los míos os mostrará. ¡Seguidnos! ¡Llegad hasta ellos! ¿Han visto al gordo, hobbit estúpido? ¡Amo, amo, orcos malvados aquí arriba! Ah!
y rápidos como sombras debemos marchar. ¡Podemos volver! ¡Tenemos que seguir! ¡Espías de Gondor, atrapadles! ¡Carne fácil, muchachos! Sentimos el olor.
ahí. Anillo se acerca al fuego del monte del destino, para peligro de todo el que tome esa ruta. ¿Dónde estás? El amo cuida de nosotros. Vamos a retorcer su inmundo gaznate. ¡Matarle! ¡Matarle! ¡A los dos matarlos! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Es arriesgado! ¡Demasiado arriesgado! ¿Dónde estás? ¡Miguel! Hay que dejar que lo haga ella. Eso, ella lo hará. Sí, mi tesoro, ella puede. Y cuando estén muertos, podremos quitárselo. Bien muerto, sí. ¡En marcha, hobbits! ¡Largo sendero aún nos queda! ¡Smigo los mostrará el camino! ¡Seguidme! Pero la esperanza siempre perdura. De acuerdo, Sam Segaz. El señor Frodo confía en que le rescates, pase lo que pase. ¡Fuera de mi camino! Sam Segaz, Gamgee, ¿dónde te has metido esta vez? ¡Ah!
fuera de mi camino. Esto no ha acabado. No puedo fallar ahora. Interesante. ¡Fuera de aquí, monstruos! ¡Atrás, miserables! ¡Escabullirte, ¿no? ¡A por él! ¿Qué tenemos aquí? ¿Pasar? Venga, dame un poco de eso. Así son las... ¡Ahí está! ¡Va por él! Thank you.
te tengo, pequeña rata. Thank you.
Sam, despierte. No está dormido, sino muerto. Parece que la vieja ella, la araña, se ha estado divirtiendo. El pequeño gusano despertará y deseará no haber nacido. Devolvedle a la fortaleza.